No parece, pero los años pasan y cuando se aproximan estas fechas, la verdad que da mucha nostalgia todas las cosas lindas que se vivieron en el club en esos años. La verdad que en el 99 fue un año muy, muy lindo, pues se obtuvo el bicampeonato con todo un grupo de chicos de acá, todos jugadores de acá de San Carlos éramos. Y bueno, justamente antes hablábamos que también en el 99 me recibí de profe, o sea, un año muy especial con todas las cosas que se cumplen y yo no me siento que ha pasado tantos años, la verdad que siento que fue ayer, son recuerdos muy, muy ahí al alcance de la mano en los cuales, como dijiste vos, nos da nostalgia y pensamos en eso y la verdad que fueron años muy lindos en los cuales se obtuvo muchísimas cosas muy importantes acá para el club. ¿Qué tenía de especial Maxi ese equipo? ¿Por qué crees que terminó saliendo campeón y lo hizo en dos oportunidades? Ese equipo para mí era muy especial, con algo que te dije antes, creo que era muy difícil armar planteles de todos chicos de San Carlos, y éramos todos de San Carlos. Estaba René Martínez, Kuten Gaido y el profe Mito Martínez, que conducían el plantel, y lo que hicieron fue eso, tratar de armar un plantel acá de chicos de San Carlos. Yo no me acuerdo con quién venía de Unión Progresista, Pablo Arolfo venía de Central, el resto de todos chicos del club. Lo único que había de afuera creo que era un arquero suplente nomás, Hernán Miserés, pero el resto era todo un plantel de acá de San Carlos, los cuales estábamos todos los días, entrenábamos todos, era un compromiso en general que nos habíamos puesto con el plantel y de ahí que se obtuvo tantas cosas, del entrenar todo, del tirar todo para el mismo lado, un grupo hermoso, la verdad que éramos más que compañeros, éramos un grupo de amigos. Y bueno, se fueron dando los resultados, nos hicimos muy fuertes y bueno, obtuvimos algo muy lindo que fue un bicampeonato en unos años que era muy difícil el torneo, era recontra competitivo, plantel es muy bueno, pero bueno, nosotros también no éramos la excepción y dimos batalla. Ahora Peco me va a comentar un poco más en detalle de fechas y demás. Pero bueno, se cumple 25 años del partido consagratorio en San Justo. ¿Qué te acuerdas de ese día, Maxi? Era un partido difícil. Yo me acuerdo que veníamos peleando con San Cristóbal, con Unión. Y bueno, con el San Justo estaba cerca. Y aparte, ellos como que nos querían tumbar para ahogarnos el campeonato. Ya que en el apertura acá habíamos salido campeón nosotros por un punto de ventaja contra ellos. Entonces jugaban a muerte para ganarnos y que perdamos y que salga campeón San Cristóbal, creo que el que estaba más cerca. Ajá. No, la verdad que fue un partido muy duro, muy difícil. Y bueno, en el segundo tiempo tuve la suerte de hacer el gol y bueno, obtener el bicampeonato. Pero bueno, nosotros estábamos, como dije antes, tranquilos de nuestro equipo, de nuestro grupo, de un plantel muy, muy parejo, muy firme, en los cuales en los dos torneos éramos el equipo que menos goles hicieron, el equipo que más goles hizo. Éramos muy duros, no sé si jugábamos muy bien, si brillábamos, pero era muy difícil ganarnos y estábamos convencidos que en cualquier momento íbamos a ganar. Si no, preguntarle a los hinchas que nos seguían. Vamos a hablar con el hincha, vamos a hablar con uno de los hinchas más fieles que tiene Argentino, que es el Peco, que es de alguna manera también el propulsor de la nota. Peco, vos sos el que te acordás justamente que se estaban cumpliendo 25 años. ¿Qué me podés contar de la campaña de Argentino? Y bueno, ante todo me acuerdo que era un equipo muy goleador y muy combativo a la vez. Y me acuerdo que efectivamente un partido efectivo ante Noreca, que ganó sobre la hora, como de Fernando Baker, a poca fecha de final. Y este partido fue clave para sacar el ataque a tu inmediato perseguidor. Bien. ¿Y qué me decís del partido con Colón de San Justo? ¿Fue que se consagró campeón, Peco? Contame más detalles acerca de ese día. Acuerdo que fue un sábado 30 de octubre de 99 y que hacía un calor tremendo y
tenía la cancha todo fecha. Y en el segundo tiempo corrió como 50 metros y yo el gol ya metía al arquero. Y atrás del arco había un panel que te hacía la broma y color de chacut. Claro. Se acuerda de los palenques. Claro, claro. Qué grande, Peco. Bueno, chicos, bueno, muchas qué gracias por el recuerdo. No sé si quieren agregar algo más. No, no, mucha memoria, oh, Peco, es verdad. Gracias a vos y a vos, Maxi, por el gol y por hacerlo vivir estos momentos lindos a los hinchas de Argentina. Qué grande. No, bueno, bueno, gracias por la invitación. Vale, gracias a Peco por tan lindo recuerdo, por tener esta hermosa iniciativa. Y como dijo él, hubo partidos muy importantes en ese torneo. Pero bueno, también fue muy importante el acompañamiento, como es el de toda la gente argentina. Yo me acuerdo, bueno, en uno de los goles, ese gol que te pasé, que enfoca en toda esa tribuna, que era grandísimo por lo que es él, que estaba la doma, entonces había tribunas muy grandes en San Justo. Y había tribunas de madera. Claro, de los dos lados todos. De madera. Claro, y había muchísima gente que habían salido colectivos de acá, y la verdad que fue una alegría muy linda. Y volver desde allá, desde tan lejos, festejando, se hizo bastante largo también el viaje de vuelta. Como 2 horas al chacuto. Sí, 2 horas, pero bueno, muy felices y quien nos quita lo veía, la verdad que muy lindo. Y el porte hace las 2 horas era muy cercano, es como ahora. Sí. No había celular, Peco. Que los taquitos son más fuertes. Claro, claro.